Bien, toca el turno ahora de los iframes, que cuando empezamos en este mundillo es algo que nos da bastante por saco, la verdad. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y AliExpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Esto! Aprendo, enseño, aprendo. Bien, lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? ¡Hacemos unas fotillos! ¿Qué es un iframe? Bien, pues iframe, que en inglés es inline frame, esto es muy importante saberlo porque a nadie le importa, es un elemento HTML que se utiliza para incrustar otro dentro de una web. Podéis imaginaros esto como una ventana dentro de otra ventana. Esto a los desarrolladores web les permite incrustar contenido de otras fuentes en sus páginas. Imaginaos, por ejemplo, un mapa de Google Maps, un vídeo de YouTube, un captcha, y el problema aquí es que no podemos interactuar con los elementos que contiene un iframe directamente, porque para ello necesitamos antes cambiar el foco a ese iframe. Dicho de otra manera, es como si la página que contiene todos los iframes fuera un iframe, y Selenium solo puede manejar un iframe a la vez. Es como si en Windows quisiéramos interactuar con una ventana que está en segundo plano desde una ventana que tenemos en primer plano. Y ya me estoy enrollando otra vez. Vamos a pasar a la práctica, que ahí es donde lo veremos perfectísimamente. Fijaos, esta es la página en la que vamos a hacer las pruebas. Aparentemente no parece nada del otro mundo, pero este recuadro de aquí es un iframe y este de abajo es otro iframe. Es como una página dentro de otra. Pero esto lo vemos mucho mejor en el código fuente HTML. Para eso voy a iniciar el inspector, voy a seleccionar este elemento de aquí, que es el iframe, y aquí lo tenemos, ¿lo veis? Tienen como etiqueta iframe. Y si os fijáis, dentro de este elemento nos aparece almohadilla document y después hay una etiqueta HTML, al igual que hay en cualquier documento HTML, es decir, en cualquier página. Si os fijáis, arriba del todo lo que sería el iframe principal inicia con una etiqueta HTML y termina con una etiqueta HTML. Pues el iframe lo mismo, inicia con una etiqueta HTML, despliego esto y finaliza con una etiqueta HTML. Si selecciono uno de los elementos de esta lista, como veis, está dentro del iframe. Y aquí el problema está en que si quiero localizar este elemento cuando tengo el foco en la página principal, pues no me lo va a encontrar. Para eso necesito cambiar el foco a este iframe. Y ahora vamos a ver un programa de cómo sería. Al igual que antes, importo time para hacer pausas y verlo todo más calmadamente. En este caso voy a importar solo byte porque no voy a usar WebDriver Wait. En este caso no es necesario. El módulo de siempre, que ya os dije en el vídeo anterior. Y nada, iniciamos el driver, accedemos a la página. Y a continuación seleccionamos el iframe. Lo voy a guardar en la variable iframe1 a través de su ID. Y aquí es donde está el truco del almendruco. Tenemos que cambiar el foco al iframe1. Indicarle a Selenium que a partir de aquí vamos a interactuar con ese iframe. Esto lo hacemos con el método switchTo del driver y a su vez con el método frame, al cual le pasamos como argumento el frame al que queremos cambiar el foco. Y fijaos, aquí en este HTML estoy guardando el código HTML. ¿Qué código HTML? Pues el código HTML de ese frame, solo de ese frame. Y a continuación ya sí podemos acceder al contenido de la lista. Obtengo todos los elementos con la etiqueta LI y esto me devolverá todos los objetos con esta etiqueta. Ahora voy a guardar en una lista el texto de esos elementos. Fijaos, esto que veis aquí es una comprensión de listas, que es lo mismo que esto de aquí. Esto que veis aquí es lo mismo que si inicializamos una lista vacía, recorremos un bucle for y vamos añadiendo el texto a cada uno de los elementos de la lista. Y se haría tal que así. Primero, el elemento que queremos ir añadiendo a la lista. Como veis, xText, es decir, el texto de cada uno de los elementos. Y a continuación, pues sería el for, tal cual. Y todo esto en una lista. Esta es una forma muy simple de crear una lista en una sola línea. A continuación, hacemos un print de la lista para que veamos que efectivamente hemos obtenido el contenido. Y ahora, para poder acceder al iframe número 2, al de abajo del todo, tenemos que cambiar el foco al iframe principal, es decir, a la página en sí. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos dentro de este iframe y solo podemos interactuar con los elementos que contiene. Como queremos interactuar con este otro iframe, desde este iframe no podemos localizar este elemento. Tenemos que volver a cambiar al iframe principal, que es el que contiene ambos iframes. Y esto lo hacemos de la siguiente manera, también con el método switchTo y a su vez con el método defaultContent. Esto volverá el foco a la página principal. Y ahora sí, ya podemos acceder al iframe 2, al igual que hemos hecho con el 1. En la variable iframe 2, guardo el elemento del iframe que tiene este ID, cambiamos el foco
a ese iframe y ahora podemos obtener el texto que contiene, que está en H1. Mostramos el texto y por último cambiamos otra vez a la página principal. Esto es muy recomendable hacerlo cada vez que acabemos de trabajar con un iframe. Así nos evitamos sorpresas. Pues bien, vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Y como veis, funciona perfectamente. Ha cambiado el foco al iframe 1, ha obtenido el código HTML, aunque no lo muestro, pero vamos, lo ha obtenido. Obtenemos el contenido de la lista, que sería esta. Como veis, tal cual, el texto de cada una de las líneas. Cambiamos el foco al HTML principal para poder acceder a este otro iframe. Lo seleccionamos, cambiamos el foco a este iframe, obtenemos el texto y aquí lo mostramos. Y volvemos el foco al HTML principal para poder seguir interactuando con la página principal si lo necesitamos. Pues bien, como veis, una vez que entendemos cómo funcionan las cosas, es todo mucho más sencillo. Y esto de los iframes, la verdad es que es bastante habitual. Sobre todo, ya os digo, con los CAPTCHA. Y una vez más, espero que os haya resultado útil. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas y si queréis que pique, pues dale al like. ¡Vamos, chavalas!